foto de Cámpora con Salvador Allende y López Rega acá. ¡Wow! Me gusta autodenominarme Bolivia un poquito. Porque me gusta expresar públicamente mis distancias con el peronismo y el kirchnerismo. Ya que pero ven que me sitúo en un lugar teatral. Luego vuelvo. Quiero leer nada más 10 cosas que fui anotando. Primero, la emoción de ver los dos contactos juntos del tipo fuera de foco con la JPB, que está al lado del fotograma de la clásica foto de los cuatro muchachos que miran a cámara. Hay que estar parado ahí, siendo mujer hace ¿cuántos años? 40. Cheta, siendo una mujer cheta. Mi respeto, ¿viste? Una foto absolutamente clave de la fotografía latinoamericana. Después anoté. Ah, me emocionó ver los contactos. Interesante. Me dio envidia el orden también. Otra cosa que me acuerdo que yo aprendí con Juan Trapnik cuando estudiaba fotografía, esto lo estoy haciendo más para los chicos jóvenes, como una cosa didáctica. Los fenómenos que rodean al hecho central, el tipo que barre en el Congreso. Un buen documental. Claro. Después vi fotos muy buenas que no conocía, como un herido tomando agua. Un tipo herido que le están dando agua. Vi como varias fotos fotográficamente muy buenas desconocidas. Escribí presagio nefasto de Menem. Ah, una cosa que sentí, que yo la he sentido fotografiando, yo me acuerdo cuando tenía 20 años, que me vine a vivir de Buenos Aires acá, que me daba adrenalina ir a documentar a Plaza de Mayo a las madres, las primeras marchas. Sentía, y esa adrenalina de Sara, que luego siempre la vi en su despacho de la calle Juncal, todo donde tiene los stickers, todo en su lugar. Sentí la adrenalina de estar ahí en el campo de juego, lo vi en la foto. Las fotos de Isabel, hay una que está rezando casi sin luz, una foto de Isabel rezando, seguramente fotografía en un octavo, un cuarto, una cosa así, y digo, wow, el blanco y negro, ¿viste? ¿A dónde hemos ido? Dios, ¿a dónde nos ha llevado?